Un grupo de abogados, quienes formarían parte de la directiva del actual decano del colegio profesional, realizaron una conferencia de prensa para denunciar los supuestos malos manejos e irregularidades que se estarían dando por parte del actual decano, José María Balcázar Celada, así como los malos tratos a la directiva. Vemos un manejo unilateral, decisiones unilaterales, contrataciones que no corresponden a derecho, a las normas, y acusaciones que nos han hecho, que son difamaciones sin sustento y que nosotros estamos delineando en esta oportunidad. Los abogados señalaron que ya le han enviado un documento al decano para que se retracte sobre algunos comentarios difamatorios que habría hecho público por redes sociales sobre algunos de la directiva. Además, señalaron que le están pidiendo que renuncie a su cargo. Hemos enviado los tres directivos y nuestro gerente, que hemos sido difamados por él. No, hemos enviado una carta notarial para que pueda aclararse. De lo contrario, estaremos iniciando la demanda respectiva, ¿no? La denuncia respectiva. Le hemos enviado ya una también carta pidiéndole su renuncia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? No, todavía no tenemos ninguna respuesta. Por todos los actos de irregularidades, porque no convoca a sesión al Consejo Directivo y porque las decisiones, pues como les he dicho, las he mencionado, son unilaterales, ¿no? ¿Y el estatuto permite que, o sea, que renuncie, está estipulado? Es en todo caso una forma decorosa que lo haga. La vacancia es cuando no ha cumplido con la convocatoria a las sesiones que indica el mismo estatuto, ¿no? Ellos no descartaron presentar una denuncia ante las autoridades respectivas ante las evidentes faltas dolosas en contra de la institución. Dijeron sentirse decepcionados del mal actuar del decano del Colegio de Abogados.